Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en Amaro. Otra vez en Amaro, como siempre digo. Y es que cada vez que desaparezco de los videos y vuelvo a aparecer, siempre lo hago en Amaro. ¿Y por qué lo hago en Amaro? Pues bueno, yo visito mucho el rancho de donde yo era y bueno, aquí están mis padres todavía, gracias a Dios, y tengo que estar al pendiente, visitarlos y bueno, como debería ser con toda la gente, todos los hijos ausentes, todas las hijas, familiares, que a veces uno no está con ellos, pues bueno, estar con ellos siempre. Y bueno, aquí estoy en Amaro, recordando viejos tiempos, en un video anterior a este, en este mismo lugar, no más que hace como 2 años, pues aquí estábamos y estábamos enfocando las imágenes de Amaro, del rancho, de allá de las casas, de todo aquello. Pues aquí aparezco. Este es un buen arranque, un buen inicio de este año, del 2019. Yo no tengo mucho que llevarles, tengo mucho que platicar y mucho que decir, pero hasta llega. Quiero que mi cámara me dé un enfoque allá, aquellos cerros, un enfoque lento, lento, lento y preciso, porque las cámaras del reportero del desierto llegan, graban y se van. Bueno, esto es para la gente de Amaro, porque pues la gente de Amaro sí conoce estos lugares. Y bueno, una que otra de los ranchos aledaños aquí a Amaro. Estoy dando un enfoque, un acerque ahí al cuadro de béisbol. Ese cuadro de béisbol o parque de béisbol o cancha de béisbol. No, no es cancha, es cuadro, parque. Muchos lo conocen. Aquí el refugio de Cedillos, San Juan del Palmar. Muchos ranchos vienen a jugar, Coloradas, Agüita, Tanque Nuevo, Sandia, vino a jugar La Trina, Puentes, todos esos ranchos vienen a jugar béisbol. Bueno, aquí tenemos el rancho de Amaro. Voy a dar un enfoque lento de orilla a orilla, pero hoy, caray, la cámara brilla y no logro captar las imágenes. Aquí está una parte de casas, aquí está otra. Lo que le decía, el parque. Ahora tenemos al Biznayento, al Cerro Biznayento. El Cerro de las Letras, que pues las letras yo creo que en unos días más vamos a ponerlas bien, porque ya están todas desbaratadas. Ya ni cal tienen, ya no se notan. Están movidas las piedras. Acá tenemos a un papalote que no funciona. A ver si mi cámara lo capta. Y bueno, les decía que yo... aquí en Amaro hago este reinicio, esta reaparición, porque es donde visito. Ya si llevo video de la Trina, de Puentes, de Sandia, pues llegan ansia. Si fuera acá para el lado de Cruz del Orza, Santa Teresa, San Francisco de Zúñiga, pues también llegan ansia. Y si fuera para Buenavista de Matehuala, Buenavista de Villa de Guadalupe, pues bueno, pero en estos días no. No he tenido la oportunidad de ir allá. Aquí tenemos las labores de Amaro, que por cierto ya no las siembran, o no sé, a lo mejor sí. Aquí están las labores. Y para los que conocen el Cerro Prieto, allá está. Gente de San Juan, cerca de ahí. Aquí para este lado es el lado del refugio, el refugio de Cedillos. Saludos, gente del refugio de Cedillos, del pequeño. Saludos, Armando Cruz. Saludos a la gente de Tanque Nuevo, a los Alfaro, a los Cifuentes. Y bueno, ahí me podría pasar toda la mañana nombrando gente. Gente que tengo de amiga en el Face. Gente noble, gente entusiasta, gente trabajadora. Acá tenemos a Coloradas. Bueno, de aquel lado de cerros, Coloradas. Saludos, Agüita. Saludos, Coloradas. San Pedro Ruedas, Santa María. Y bueno, es que son un montón de ranchos. Y bueno, aquí estamos. Y estamos bien. Con un acerque. Voy a hacer un acerque. Y un aleje, las palabras del reportero del desierto. Aquí estamos y estamos bien. Quiero que mi camarógrafo me dé la despedida, porque no quiero hacer el video tan largo. A ver, mi camarógrafo. Bueno, y lo enfoqué a usted. No lo enfoqué a usted. ¿Por qué? Ya lo enfoqué, ya lo voy a enfocar. Ahí está. El camarógrafo. ¿Su nombre? Santiago Amador. ¿Usted dónde es? De Tamaulipas, Yera de Canales. De Yera de Canales. El mentado come lonches. Oiga, arriba Yera, que también hay kiosco. Y también hace aire. Así es. Y también lo toques cuando llueve. Ah,
sí. Ándele. Rayos, centellas y la... No, pero cuando llueve. A ver, quiero tomarse una toma de lado. Usted no se mueva. Oiga, cabrón, está como caballo bueno usted. Está como caballo bueno. Pues aquí traigo a mi camarógrafo en esta ocasión, que me vino a acompañar para hacer estos videos de aquí de Amaro y de... Ojalá y pudiéramos monitorear otras comunidades. Y bueno, ahora sí, este video ya es muy largo. ¡Uy! Ya me está abocando. ¿Por qué la despedida? Me está abocando. De aquí para arriba. Órale. Ya, listos. Recuerde que mis videos los puede encontrar en YouTube. Así. Videos del reportero del desierto. Ah, y si quiere encontrar su comunidad, nomás ponga su comunidad. Por ejemplo, Buenavista, municipio de Villa Guadalupe, en Google. Y ahí hay videos. Porque ahí los tengo. Y si dice, yo quisiera Coloradas. Coloradas, municipio de Doctor Arroyo. Y allá aparecen en Google. Y bueno, en el Facebook me encuentras como Servando Leija con C. Y en el YouTube, videos de reportero del desierto. Si en YouTube mi video te gusta, dale manita para arriba. Y suscríbete. Y ahí me encontrarás y estarás enterado de lo más nuevo que he subido al YouTube. Y yo, desde acá, desde Amaro, Doctor Arroyo, Nuevo León, soy Servando Leija, soy el reportero del desierto y esto va para ustedes. ¡Saludos, gente de fuera!